días, chicos. Un nuevo vídeo para mi canal de pesca, ¿vale? Y hoy estamos en una playa emblemática, perdona, que se me queda la de esto encarrotada. Lo acabo de levantar y estamos en una playa emblemática dentro de la costa catalana. Estamos en la playa de Garraf, ¿vale? Hace mucho tiempo que no venía a pescar, tenía muchas ganas de venir a pescar aquí. Y hoy vamos a hacer una pesquera con mi amigo Javier, ¿vale? Y bueno, estamos aquí, cualquier pescadito que salga os lo voy enseñando, ¿vale? Hoy hemos cambiado el aparejo, ¿vale? No voy a pescar con una larga, voy a pescar con dos largas, ¿vale? Normalmente suelo pescar con una gaveta larga de 3 metros y hoy me he decidido por pescar con dos largas. Dos largas me refiero a dos gametas de 1,5 metros, ¿vale? De una braza entera. Con una gameta del 30 y un anzuelo del 4 de Nacho. Las cañas ya las conocéis todos, son las Yuki Taylor Q7, acción 100-150, carbono 100%, y los carretes son los Adonis 7000, con un pelo, una línea madre del 16, con la de rata del 16 al 57, ¿vale? Y bueno, lo vamos a intentar. El mar está plato, ya lo podéis ver o escuchar, está completamente plato, llevamos mucho tiempo que no hay temporales, no sé qué pasa. Pero el agua no es temporal, el agua no se muenea, no se bate y el pescado se mueve. Vamos a intentarlo, hoy hemos venido los dos Javier, los dos tocayos, y lo vamos a intentar. Estaremos un rato, vamos a hacer la pesquera de 5 a 12 de la mañana y cualquier cosa que salga, pues lo enseño, chicos. Ahora enseñar el cebo que vamos a utilizar esta mañana y os enseño el cebo. Meto en las calles a los gusanos y al agua. Cualquier cosita que salga, cualquier pescado, lo que sea, os lo voy diciendo, ya lo sabéis, ¿vale, chicos? Venga, un saludo. Bueno, chicos, mire, este es el cebo que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Dos cajitas de catalana extra, una lombriz gordita, súper guapa, ¿vale? Galeras. Vamos a utilizar galeritas, ¿vale? Y tita de palangre. Aquí tengo una tita pequeña, una tita bibi, una tita mediana y un palangre. Esto es lo que vamos a utilizar esta mañana, ¿vale? Ya os he dicho, voy con dos gametas largas y a ver lo que sale, porque el mar está muy parado. Cualquier cosita que vaya saliendo lo voy enseñando, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, nuestro amigo Javier, mira cómo tiene la caña. Palo, palo, palo. La acaba de picar, nada más tirarla. Vamos a ver, Javier, qué hay. ¿Hay pescado? ¡Ole! Sí que tiene pescado. Bueno, vamos a ver qué hay. Ha sido nada más lanzarla. Nada más lanzarla, pescadito. ¡Ole! Vamos a ver. ¿Es grande, Javi, o qué? No. ¿No? Creo que no. ¿No? Igual un sarguete, porque estamos en zona de piedra. Igual es un sarguete, guapo. Está por ahí, ¿no? Ah, mira, ya está por ahí. Vamos a ver lo que es. Ahí lo tiene. Un sarguete, ¿no? No veas cómo saca el pescado, ¿no? Como si llevara sogas de pozo, tío. A ver, tranquilo. Un sarguete. Bueno, muy bien, tío. Pues la primera lanzada. Muy bien, Javier. Enhorabuena. Oye, ¿se la quieres dedicar a alguien o qué? A sus Casting Samboy. ¡Ole! Venga, para todos vosotros. Muy bien, muchas gracias. Venga, merci. Nuestro compañero Javier ha decidido echar el sarguito al agua porque no es de talla. Y le vamos a dar vida, ¿vale? Vamos, Javier. Ahí está.
Pues ya se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido. ¡Joder! Muy bien, Javier. El mar te recompensará con otro más grande, ya lo verás. Bueno, chicos, ya tenemos ahí las dos cañas en acción de pesca, ¿vale? Y ahí están. A ver si se quiere dar algún pescadillo. Ya ha entrado un salguito pequeñito que ha sido devuelto al mar. Le ha entrado a nuestro amigo Javier. Y a ver si se quiere dar algo más. Vamos a esperar. Estamos en la playa de Garraf. ¿Vale? Ahí hay un restaurante que se come un arroz con bogavante alucinante. Arroz con bogavante alucinante. Buenísimo. Si no conocéis la playa esta o el pueblo este de Garraf, es un sitio guapísimo. Mira, todo esto, luego cuando amanezca el día lo grabaré bien. Todo esto de aquí son casetas de pescadores, de gente pescadora de toda la vida. Son unas casetas que están en la orilla de la playa. Muy guapas. Muy bonitas. Luego, cuando amanezca el día, os lo enseño. Hace una noche perfecta. Apenas hace frío, que ya es una novedad. Y aire, de momento, nada de nada. Bueno, aquí estamos. A ver si entra algún pescadito. El mar está bastante parado. Y eso me preocupa bastante, que está bastante parado. Pero bueno, habrá que intentarlo. Estaremos aquí hasta las 12 de la mañana, más o menos. Y aquí hemos venido con el cebo, que le encanta la dorada, y a cualquier pescado. A ver qué hacemos. Aquí tenemos el chiringuito montado. Aquí mi colega Javier. Y ahí sus cañitas. Os voy a enseñar las cañitas porque las estrena hoy, ¿vale? Las estrena hoy. Y unas cañas muy bonitas. Muy bonitas. No, Javier, ¿qué cañas son? Explícanos tú. Son las Abu García Esmeralda de 420. Abu García Esmeralda 420, ¿no? Híbridas, sí. Híbridas. Y bueno, las estamos probando y bueno, en el primer lance ya un sardito. Joder, qué bien, tío. Se bautizan bien. Vaya. Ahí las tienes, en acción. Acción 150. Bueno, creo que sí, ¿eh? Porque yo tenía las Steel Power y eran 113... 113-210, ¿eh? Igual que las Steel Power. Y carretes, los carretes Shimano... Los Shimano Ultra, los XSC. ¿Y qué línea llevas? Pues mira, llevo 18. Sí. ¿Cola de rata? Sí, con cola de rata del 18 al 57. Vale, y la... Anzuelo Gamacacho, uno del 2 y otro del 4. ¿Y la gameta? La gameta es le he puesto un 30. Un 30 de larga, ¿no? Una gameta sí, larga. Dos brazadas. Dos vale, brazadas. O sea, dos brazadas son casi 3 metros, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Y nada, a esperar a ver. Sí, no, vamos a esperar. Antes nada más lanzarla, pero es casi instantánea, ¿eh? Nada más lanzarla a picotazos, ¿sabes? Hemos tenido un buen recibimiento. Ya ves. Carretito Shimano XSC, muy guapos, tío. Y la cañita tiene un carbono, tío, muy guapo, ¿eh? Tiene un trenzado ahí en el carbono, que es demasiado, ¿eh? Muy guapo, tío. Muy bien, tío. A disfrutarla mucho y que entre mucho pescado con ella. Muchas camas. Saquemos mucho pescado con ella. Bueno, chicos, vamos hablando, a ver si sale algún pescadillo y os lo enseño. Hasta ahora. Bueno, chicos, creemos que hay picada, ¿vale? Como hace mucho tiempo que no vengo a esta playa, no tanteo mucho el fondo de arena, pero marca mucho. Igual es pequeño, ¿eh?
extensa. Sarguitos, tío, pues tú ya te más fuerte, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío. Sí, señor. Usted es majo, ¿eh? Otros sarguitos. Este ya es diferente, ¿eh? Este ya es deporte, ¿eh? Le ha entrado a la galera. Pero, chicos, el primero. Ole. Me voy a quedar, ¿eh? Porque es un sarguito ya deporte. El otro era pequeñito, pero este ya está guapo. Venga, chicos. Nuestro amigo Javier se le ha puesto la caña completamente palo, mira. Se le ha dado la vuelta hasta el carrete. Vamos, Javi. Arréale que ahí hay pescado. No cierren mucho, a ver si va a ser un pescado, un doradón. ¡Ah, valió! ¿Lo nota? ¿Pero no te has pescado o no? Sí, venga. Hostia, macho, vaya cañas, tío. Vaya estreno le estás dando. Muy bien. Será todo sarguito, ¿no? Estamos en zona de piedra. Estamos en las cuestas del Garraf. Aquí son todo acantilados y piedra. Y predomina mucho el sargo. En esta zona, en verano sí que es verdad que hay doradas y se mezcla entre los sargos, pero ahora en esta época predomina mucho el sargo. ¿No pesa mucho? Va a ser una picada clara, ¿eh, tío? Igual es pequeñito, ¿no? Igual es pequeño, hombre, la picada ha sido clarísima, tío. Igual es pequeñito, y ahí lo tienes ya. ¡Hola! No hay nada, tío. ¡Hola, qué picada, tío! De momento han salido esos dos sargos que habéis visto y no ha salido ninguna pieza más. Ha tenido aquí nuestro compañero Javier, ha tenido una picada muy guapa, pero no ha clavado. No ha clavado, ya la veréis en el vídeo. Una picada espectacular, la caña a palo, la da la vuelta al carrete, o sea, muy guapa. Pero no ha clavado la captura y estamos aquí intentándolo, ¿vale? La playa ya estáis viendo cómo está, está completamente plato. Hay aquí 2 metros de agua un poco batida, pero el resto está completamente plato, ¿vale? Y estamos en un sitio espectacular. Estamos en la playa o en el pueblo de Garraf, aquí en Cataluña, en Barcelona, ¿vale? Y bueno, y aquí estáis viendo. Os voy a hacer una panorámica un poquito así por encima, ¿vale? Aquí empiezan las casetas de los antiguos pescadores. Todo esto son casetas que están en la orilla del mar, ¿vale? Y son todas de pescadores, ¿vale? Una pasada, guapísimo. Aquí hay un restaurante, ¿vale? Y es una cala súper guapa. Ahí hay una chica haciéndose fotos que se está casando. Y estáis viendo un sitio espectacular. ¿Vale, chicos? Mira qué bonito. O sea, las casetas son preciosas. Mira, estoy lleno. Y ahí al fondo, aquello que se ve. Es un restaurante que se ve azul y blanco, ¿vale? Allí he estado yo comiendo
¿vale? Y ahí hacen uno de los arroces con bogavante de lo mejorcito que puede haber por aquí, ¿vale? Pero de lo mejorcito que puede haber por aquí, ¿eh? Una pasada. O sea, os aconsejo que vayáis en el pueblo de Garraf. Un restaurante que puedes comer ahí marisco, pero de lo mejor que hay aquí en Cataluña. Una pasada. La playa, ya estáis viendo, está completamente plato. Vamos a intentarlo, estaremos hasta las 12 por ahí. Y bueno, lo vamos a intentar hasta el final. Nosotros no, ya sabéis que por machacar no va a ser. ¿Vale? Estamos en una zona de piedra. Estamos, sí, ahora la mira. Oh, mira, una picada en directo. Chicos, picada en directo, Javi, píllala. Picada en directo, chicos, le voy a dar la vuelta al tema. Mira. Mira cómo la tiene. Completamente palo. Bueno, le voy a dar la vuelta y le vamos a ver si la saca, ¿vale? Venga, chicos. Vamos, Javier. ¿Hay pescado? ¿Sí? ¡Ole! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Sí hay pescado! ¡Mira cómo está la puntera! ¡Vamos! ¡Eh! No te pongas serio tampoco, ¿eh? Vamos, Javi, vamos. Cree que trae un buen pescado. Una buena captura. La playa ya estáis viendo cómo está. La playa es que está completamente palo. Pero palo. O sea, palo, plato, perdón. No hay movimiento ninguno. Nada más que aquí en la orilla y ya está. Está muy limpia el agua. O está bastante limpia. Pero no hay movimiento ninguno. A ver nuestro compañero Javier, a ver lo que trae. Y por la actitud que tiene sacando el pescado, es grandecito, ¿eh? No es un pescado pequeño, ¿eh? No veas cómo va, ¿eh? La gambeta Aguasima, ¿eh, Javi? Man que flipa. Es grandecito, Javi. Es grandecito, ¿no? Vale. Bueno, tranquilo. El freno más bien flojito, ¿eh? Por si te pega un tirón, ¿eh? Mira, ya tienes la cola de rata ahí. De ladito, sácalo de ladito. Mira, ahí está. De ladito. Ahora. Ahí está. ¡Guau! ¡Wow, una dorada, nene! ¡Una dorada! ¡Un huevo ahí! Sácala del agua. ¡Una dorada, tío! ¡Hala! ¡Qué guapa! Javier. ¡Hostia, qué chula, tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Vaya doradón! ¡Guau! Tendrá unos 600-700 gramos, más o menos, pero es una dorada muy, muy guapa. Muy guapa, tío. Mira, déjala, que la voy a grabar. No, para ser una idea, Javi gasta un 42. Es una dorada de más o menos unos 600-700 gramos. No esperábamos una dorada. No esperábamos una dorada en la época que estamos. Qué pasote, ¿eh? Qué subidón, ¿eh? No esperábamos una dorada, ¿eh? Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Muy guapa, tío. No esperábamos una doradita, tío. En esta época, en la época que estamos ya en febrero, y la verdad es que sacar una dorada ahora es bastante, bastante complicado. Pero bueno. Bueno, Javier, ¿se la quieres dedicar a alguien o qué? Su casting Samboy, su casting Martorell.
Y venga, muchas calmas. Ahí está, muchas gracias, tío. Ya, chicos, mira. La caña completamente palo. Vamos, ha habido picada. Vamos a sacar la vez que hay. Venga, otra Dori, otra Dori. ¿Qué, Javier? No marca nada, ¿eh? ¿No? No marca nada, si hay algo pequeño. Bueno, chicos, acabamos de detectar una picada en la caña esta primera, ¿vale? Pero no lo tengo todavía muy claro y quiero esperar un pelín. Mira, ahora, mira cómo se mueve. ¿Lo ves, Javi? Sí, ahora sí. Sí, insisto. Chicos, una picada en directo. A ver. Está palo. Y la han picado 3 o 4 veces. No sé si estará el pescado enganchado. ¿Qué hacemos? ¿La miramos o qué, Javier? Déjate. Ahora, sí, mira, se vuelve. Sí, ¿no? Venga, vamos a mirarla. Toma, está grabando ya, ¿eh? Venga, Javier. ¿Sí? ¡Hay gordo! ¡Hay gorda! ¡Ole! No está recogiendo, Javi. Javi, no te pongas serio, hombre. ¿Qué? Lo que me estoy poniendo es nervioso. Venga, Javier, el doble que la mía. Ha pegado 3 filones que flipas, ¿eh? Vamos para allá. Ya está por aquí cerquita. Dorada, ¿eh? Pero tiene cabezazo, ¿eh? Dorada, dorada. ¿Sí? ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, amigo! Es dorada, ¿eh, chavales? Cabazonea, ¿eh? Con el de abajo, ¿eh, Javi? ¡Doradita! Ahora aprovecha.
sale de Doradón. Doradón. ¡Buah! ¡Qué pasada! Pues la tienes enganchada en el labio, Javi. Ya, viene pero al mínimo, ¿eh? Vaya bicharraco. Vaya pepino, tío. Mira dónde venía. Mira, graba, Javi. Viene del labio. No, no, viene de un pelo, tío. Mira, mira. ¿Lo ves? Uf. Viene justa, 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 ¿eh? Mira, se lo voy a sacar, pero ya ves. Tres cabezonazos más y la pierdes. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, cómo venía, tío, la dorada. ¿Tita? No, galera. No veas la galera lo que está prometiendo hoy. Bueno, chavales. ¿A quién se la dedica, Javier? Espera, que la voy a limpiar un poquito. Una doradita de más o menos 3/4 de kilo. Ahora la pesaremos por eso. Y se la dedico a todos los suscriptores de Surcasting Sandboy, ¿vale? Por estar todas las semanas ahí apoyándome, ¿vale? Esto va por vosotros. Me levanto a las 4 de la mañana para esto, para que veáis este tipo de peces, ¿vale? Y os lo dedico a vosotros. Se la dedico a mi familia, ¿vale? A todos los que me apoyan, Surcasting Payico, la APLP, a por la pepona. Y también te la dedico a ti, Javi. Máquina. Soy el cámara. Vamos a ver si vamos a por otra, ¿vale? Ya, chicos, un saludo. Gente, mira. La caña de mi compañero. Espera, Javi, espera, espera, espera un segundo, Javi. Mira cómo está la caña. El carrete de lado. En comba, sácala, sácala, sácala. ¡Buah! Venga, vamos. Hostia, pero en comba, tío. Ha pegado el meneo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien! Venga, vamos, va. Sí que trae pescado. ¡Qué bien! ¿Lo notas, Javi? ¿Sí? Vale, 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 vale. ¿La nota o qué? ¿Cabecea? ¿Sí? ¿Cabecea? ¡Jua! Dorada. Si cabeceas, dorada. ¡Jua! Mira qué amanecer más bonito. ¡Qué amanecer más bonito! ¡Javi! ¡Te iba! ¿Sí o no? Cuando has soltado el sargo. ¿Has visto? ¿Has visto cómo te iba? ¿Iba a sacar algo bueno? Ahí está la bicha, tío. Si está fuerte, espérate, ¿eh? No tengas prisa, tío. Ahí está, mírala. Mírala, otra. Otra. Otra, otra. No, 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 está fuera, tranquilo. Ya está fuera. Vaya dorada más guapa, tío.
Esto es medio quilona también, ¿eh? Qué guapo, tío. Qué chula. Javi, ¿no ves como para el Florine, no? De Aguasima. Una pasada, ¿eh, tío? Una pasada, tío. Tan fuerte, ¿eh? Tan viva, viva, ¿eh? Federico, Surcasting, Chamboy, Surcasting, Martorell y Surcasting Pallico, que antes se me ha olvidado. Muy bien. Venga, por todos vosotros y por mi compañero Javi. Ahí, muchas gracias, tío. Vamos por otra. Bueno, gente, aquí os enseño el montaje que llevo yo hoy, ¿vale? Plomo portugués, de 125 gramos color arena, Urfe, ¿vale? Y hoy estamos pescando con dos gametas largas, ¿vale? Una allí, no sé si se verá. Por ahí, sí, ahí se ve una. ¿Vale? Dos gametas larguitas, hasta aquí llega, ¿vale? Con galera, aquí hay una galerita. Y luego del Urfe, otra galerita, ¿vale? Estamos pescando con dos gametas largas, ¿vale? Hoy hemos decidido, por el estado del mar, está un poquito rizadito, pero no está muy fuerte, hemos decidido pescar con dos largas. Salen bien, no salen enredadas, no salen perfectas, con lo cual hemos decidido pescar con dos largas. ¿Vale? Venga, chicos, ya he cebado, voy a ponerlas y a echarlas al agua. Venga, Javi, un saludito a la gente. Muchas gracias a todos. Chicos, creemos que la caña de la izquierda, a pesar de que está marcando más que la de la derecha, creemos que hay pescado porque no tira para adelante, ¿sabes? Ha picado y en vez de venir a tierra se va para fondo y no para de tirar. Yo lo que haría, Javi, sácala y márcala a ver si hay algo. Si no hay nada, pues nada, pero márcala porque ha hecho tres o cuatro tiradas guapas, ¿sabes? El freno no muy frenado. El freno, Javi, que no esté muy... Ahí. Que no esté muy de esto. Doradón. Doradón, chaval. ¿Sí? ¡Vamos, vamos! ¡Surcasting Sandboy a tope! Ha pegado un par de tiradas guay y sí, sí, dice mi compañero Javier que... tocayo, hay pescado, ¿no? ¡Venga! Surcasting Sandboy a tope de gama. Bueno, tranquilo, Javi, tú tranqui. Sobre todo aquí en la orilla, acompáñate de la ola para sacarla, porque vienen fuerte, Sí, ¿no? Te cabecea, mira, ya está ahí. Ya la tienes ahí. Pues ya ves. Mira, saca ahora, Javi. Ahora. ¡Oh, mírala! ¡Hola, qué sarguetón! ¡Guau! ¡Qué sarguetón, chaval! A ver. ¡Hola, qué pedazo de sargo, nene! Déjalo en el suelo. Ya está hecha, sí. Ah, la comida sí. ¡Wow! ¡Qué sarguetón más guapo, tío! Bueno, hemos sacado siete. ¿Siete? Sí. Ya ves. ¡Oh, wow, tío! ¡Qué sargo más bonito, Javi! Sí.
buena barbacoa sale ya. ¡Oh, qué bonito! En Brasil se hace con la hoja de plátano. Ah, qué bueno. Un poquito de limón y un poquito de sal y ya está. ¡Qué pescado! Pues chicos, aquí parece que hay un pescadito. Vamos a ver si lo podemos sacar, ¿vale? Por lo menos pesa. Y pesa bastante, ¿eh? Y pesa bastante. Vaya aparato. Otra pepa. Vaya aparato, nene, vente, vente. Javi. ¿Sí? Venga, va, en modo rapero. Me parece que está cruzado con aquello, tío. ¿Qué, Javier? ¿Cómo lo ves? Ahí está, algo viene. ¿Qué pasa? No se la espera. ¿Pero aguanta la caña, tío? Que te sale sacando un pescado. Ahora. Eres el representante, tío. ¿Tú te piensas que sacando un pescado? Te tienes que parar a hacer eso. Tienes que parar a mirar el reflector. Pues lo vas a sacar igualmente, aunque te hayas parado. Tía puta. Sí, sí que hay, sí. ¡Ay, chavales! ¡Hostia! ¡Un besugo! ¡Un besudito! ¡Un besugazo! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¿Es como te he dicho que te la habían tocado, Javi? Un besugazo, tío. Espera, espera. Mira. Espera que vendrá el pez. Mira, a ver, que os enseño el besugo. Es un pedazo de besugo, ¿eh? Majo. Es un pedazo de subo, tío. Mira qué colores. Oh, hijo de puta, me corta, tío. Qué bonito es, ¿eh? Es precioso. Los colores azules que tiene. Azulado, rojo. Rojo, naranja. Es una pasada. Qué ojos tiene, tío. Sí, sí. Bueno, chicos. Un besuguito. Estamos haciendo un pesquerón hoy guapo. Muchísimas gracias a todos. Lo dedico a todos vosotros, ¿vale? A todos los que veis los vídeos, ¿vale? A todos los que estáis ahí todas las semanas. Se lo dedico a ti, Javi. Se lo dedico gracias. A Surcasting Pallico. Se lo dedico a Surcasting Martorell. A la a PLP. A por la pepona. A todos. Muchísimas gracias. Venga. ¿Ya lo pago? Sí. Bueno, chicos, mira cómo está la caña. Vamos a verla, ¿vale? Doradote, doradote. ¿Qué? Hay un pescadito.
pescadillo. Yo diría que hay un pescadillo. No creo, ¿eh? No, no tira mucho, ¿eh? ¿No? Un momento, que estoy grabando. Hay algo, es un pescadito, no muy grande. Bueno, ahora lo veremos, a ver. Cabecea, no hace nada. ¿No? No cabecea. Ahora lo veremos, mira, ya es chico, ya está. ¡Hostias! Pues el de arriba, Javi. ¡Hostias! Es una salpa, Javi. Ah, no, un salmonete, ¿no? No, un... No, no sé, no sé qué es. ¿Te aguanto? ¿Paro? Bueno, chicos, esta es la pesquerita que hemos hecho hoy. A primera hora, cuando hemos llegado, hemos sacado un sargo. Bueno, ha sacado un sargo el amigo Javier y lo ha devuelto al agua porque era muy pequeño. Luego ha tenido una picada brutal y no había nada enganchado. Yo acabo de sacar ahora, a última hora, una doncella que la ha soltado, ¿vale? Más estos 6 peces. O sea, en total ha sido 9 peces. Bueno, no está nada mal. Un sargo bastante grande, muy guapo, picudo, 2 doradas, guapísimas. Un sarguito algo más pequeño, pero también era deporte y por eso me lo he llevado. Una dorada muy guapa, ¿vale? Y un besuguito que también era deporte, venía embuchado y me lo he llevado, ¿vale? Porque a pesar de ser un besugo, era deporte y me lo quería llevar. Total, 9 capturas, bueno, 8 capturas y una picada fallida. Nos vamos súper contentos y la semana que viene, como yo digo siempre, la semana que viene más y mejor. Y mejor, o mucho mejor. Venga, chicos, vamos hablando. Bueno, gente, ya hemos acabado la pesquera. Hemos sacado 9 peces, Javi. 9 peces. Sí, muy bien. Y de buen porte. Y de buen porte, la gran mayoría de ellos. Bueno, la semana que viene seguiremos intentándolo y a seguir tocando escama. Y más de lo nuestro, ¿sabes? Y como yo siempre digo, la semana siguiente más y mejor. Un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí, ¿vale, compañeros? Venga, mucha escama. La familia crece y no pararemos hasta que... Mientras la familia siga creciendo, nosotros no pararemos de estar ahí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Mucha escama para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Merci. Hasta luego. Adiós.